haciendo bien? I'm fine, thanks you. Oh, yes. No, espérate. Bájate ahí, León. ¿Quién cree que me va a arruinar? ¿Tú quieres que vaya en inglés? ¿No fuimos en inglés? Yes, yes, just speak English, really. Okay, okay. Bueno. No, ya que lo que pasa, a mí no me gusta que la gente sepa que yo sé inglés, hoy. Ese es mi lío. Okay. Porque después vienen a estarme hablando inglés y a mí me gusta mucho el español. Ok, hablamos español. Entonces. Ok, vamos a hablar en español. Okay, hablamos español. No, pero yo es por el público, no por ti. Claro. Mira, ¿tú eres Justin Bieber aplatanado? Sí, pues fue algo que surgió en Kanki Manía un sí. día, porque yo trabajo con Kanki. Con Kanki, mi hermano Kanki, que está viendo el programa, bárbaro. El rey, el rompe el rating de los domingos de Santiago. Que sepa. Sí. Güey, lo que pasó fue que un día me llamó y dijo, hey Alex, vamos a grabar algo de Justin Bieber, que él viene al país pronto. Pero tú puedes hablar sin hacer así, no, tú no estás cantando. Ok, ok, ok. Okay. Porque él está cantando y él está haciendo así, ¿entiendes? Tiene su suyo. No, okay, no, hey Alex, ¿cómo fue que él te dijo, hey Alex, tú puedes grabar algo de Justin Bieber? Claro, así fue realmente. Y yo dije, sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Oh, ¿cómo fue que tú le dijiste? Oh, sí, ¿y cómo que tú te llamas? Alex. Sí, yo soy Alex. ¿Alex qué? Alex Hollings. ¿Eh? Hollings. Hollings. ¿Y tú vives en Santiago? Sí, yo vivo en Santiago. Ok, ah, pero tu familia, creas. ¿Dónde es? ¿Americanos? ¿Son alemanes? ¿Son qué? Bueno, nosotros somos de Inglaterra. Oh, hey. Pero así, bien. Sí. Así es que tiene un muchacho en Inglaterra. Así es que se vive. Así, en Inglaterra. ¿Tú naciste en Inglaterra? Sí, yo nací en Inglaterra. Nunca se lo vi. Mira, y es verdad que tú tienes un programa, o sea, dentro, de la, dentro del programa de Kanki, tú tienes un segmento que es una especie como de Justin Bieber aplatanado, sí. Y que tú sales a la calle y hablas con la gente que vende fritura, que vende plátano y todo eso. O sea, lo que es Justin Bieber aplatanado es como un parodia de cómo viviría Justin Bieber si estaría en República Dominicana, siempre. Y me han enseñado cosas como cómo comer un hot dog dominicano, porque créeme, es más difícil comer hot dog dominicano. Ok, sí. Dame la diferencia de comerse un hot dog en Inglaterra o en Estados Unidos que un hot dog aquí en el país. Si tú estás en Nueva York y pides un hot dog, ¿cómo tú te lo comes allá? Mira, yo lo como así. Ajá, y ya. Y ya, aquí. Ajá. ¡Ay! ¡Esta cosa está caliente! Y hay que echarse para atrás para que no le salga los... Sí, ¿entiendes? Pero mira, vamos a hacer una cosa. ¿Tenemos imágenes? Ah, ok, bueno, yo pensé que teníamos algunas imágenes realmente. No, pero Alex, de verdad, que nos alegra mucho que estés aquí en el programa. Y me imagino que tú estarás en primera fila cuando venga Justin Bieber. Ah, bueno, en verdad me gustaría ir. Vamos. Digo, si él te invita. Sí. Exactamente, pues tiene que ser así mínimo. Dios mío, bueno, vamos a... Bueno, ya lo sabes. Bueno, pues Alex, gracias de verdad. Es por estar aquí con nosotros. Ahí está, ahí va el Justin Bieber.